Dios bendiga a los santos nuevamente. Me gozo grandemente poder estar aquí, poderlo felicitar en este su aniversario número 6. En las bodas, el primer aniversario se conoce como el aniversario de papel. Eso significa que cualquier cosa puede romper esa relación. Pero también en la boda, el año número 6 se conoce como el aniversario de hierro. Eso significa que va a ser muy difícil que se rompa esa relación. Lo que quiero decir es que Dios ha establecido aquí un año de hierro. No hay nada ni nadie que pueda romperlo para la gloria y para la honra de Él. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Dios Ebenezer, la cual me honra pastorear por más de 18 años. Y me gozo grandemente en poder estar aquí con ustedes y acepté esta invitación en estos días. Lamentablemente me llegó esta semana, pero tuve que hacer unos arreglos, ya que esta noche la iglesia está en otra iglesia que nos invitaron. Así que me dividí como pude y voy a estar con ustedes hasta un ratito más y luego voy a ir a buscar los hermanos a la otra iglesia. Pero sí les voy a garantizar algo. No quiero perder contacto con ustedes. Quiero también el pastor. Que las actividades también nos indiquen. Con mucho tiempo, cosa de que podamos nosotros traer un buen grupo de la congregación y gozarnos en el Señor. Amén. Así que los felicito en este aniversario. Y francamente, pues muchas cosas mientras estaba sentado allí pasaron por mi mente. Hasta el primer día cuando llegó la familia Feliciano a nuestra iglesia. Nuestro hermano Alex, con su esposa, luego sus hijas. Y luego pues llegaron también otros más. Y verdaderamente yo vi en él el testimonio de un hombre de Dios. El testimonio de un pastor de Dios. Un hombre que Dios lo había llamado a este santo y bendito ministerio. Y recuerdo el primer día también, cuando vinimos aquí, que lo establecimos y instalamos aquí también como pastor de esta congregación. Y verdaderamente que han recurrido ya 6 años, lo cual para mí se ha ido como agua. No sabía que era tanto tiempo, no sabía que estaba tan viejo ya. A mí, cada vez acabo de cumplir 60, voy para los 61, para la gloria del Señor. Pero yo gloria a Dios porque hasta aquí el Señor ha ayudado a esta iglesia. Y yo sé que nuestro hermano es un hermano de trabajo, nuestra hermana Carmen es una hermana de trabajo que ha trabajado fuertemente por el bienestar de esta congregación. A tal magnitud que tiene su trabajo secular y también pastorea, fue duro. Yo lo felicito. Yo felicito el sombrero, pero me lo quito ante él. ¿Por qué razón? Porque es duro pastorear y trabajar secularmente. Pero eso solamente lo hace con hombres especiales para pastorear iglesias especiales. Así que me gozo en esta noche en estar con ustedes y les deseo el mejor de los éxitos. Les deseo que Dios llegue de ricas y abundantes bendiciones. Y como cantaba en el coro hace apenas un instante, que esta casa se llene de su gloria. Líderes de la iglesia, pero que se pongan en mi vida.
sigue nuestro hermano Rashid Otis, aunque es un cuernito así, él es panameño, no se crean, no es, es panameño, es español. Amén, y también está conmigo nuestro hermano Rosa, ¿no? Que también es uno de los de nuestra iglesia, nuestro hermano Miguel Rosa, de Nicaragua, nicaragüense también con nosotros. Así que gracias por esta oportunidad que ustedes me brindan de poder saludarlos. Allí estamos, en Norfolk. Estamos en Norfolk, incondicionalmente a las órdenes de todos ustedes. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias, pastor, y los felicito en este aniversario. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Siempre cuando salgo para cualquier lugar a donde me tengo que identificar, aleluya, siempre menciono a mi pastor. Bendito nuestro Dios. Nuestro hermano Benito José, que es mi pastor. Aleluya. Si usted no lo quiere, me lo llevo yo. ¿Cuánto lo habla Dios? Bendito nuestro Dios. Aleluya. Por así nos amamos, nos aprendimos a amar. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Así es que Dios trabaja entre los ministros. Aleluya. No hay celo. Bendito nuestro Dios, contienda ni bendito nuestro Dios, ni tira y jala, sino que nos amamos, nos ayudamos, oramos los unos por los otros. Yo continuamente oro por mi iglesia de Venezuela, no, por cuanto aman a Dios. Bendito nuestro Dios, para que ella sea verdad, de que ella me bendiga, Dios bendiciendo de una manera especial. Bendito nuestro Dios, también anda con en esta preciosa noche, aleluya, un compañero de ministerio, aleluya, amigo, aleluya, nos conocemos. Aleluya, desde que estamos aquí, aleluya, que como Dios nos trajo desde el norte, ¿cuánto lo van a Dios? Aleluya, nos trajo desde el norte, aleluya, para poder unirnos aquí, aleluya, en el sur, ¿cuánto lo van a Dios? Aleluya, nuestro hermano, aleluya, Soler, aleluya, Miguel, como nosotros lo llamamos, nuestro hermano Miguel, aleluya, está con nosotros y es como se comprometió, ¿verdad? Está con nosotros y está cumpliendo ese compromiso, aleluya, que pasara, ¿verdad? Y te lo daré a las hermanos en esta preciosa noche, ¿cuánto lo van a Dios? Había uno que se movía
en medio de los siete candeleros. Yo creo que una de las tareas, ¿verdad?, que tenemos nosotros que tener en mente es permitir que aquel que se sabe mover en medio de los siete candeleros se mueva en nuestra congregación. ¿Cuántos dicen amén? Que aquel que se mueve en medio de los siete candeleros se mueva en medio de nuestros matrimonios. Amén. Come on, church. Amén. Que aquel que se mueve en medio de los siete candeleros se mueva en medio de la iglesia. ¿Sí o no? Que aquel que se mueve en medio de los siete candeleros se mueva en mi vida. Que aquel que se mueve en medio de los siete candeleros se mueva en medio de los cinco ministerios. Vamos, chicos. Amén. Pero se consiga sin equivocar. Yo sé que si logramos llegar ahí, muchas cosas sucederán y a través de nuestras congregaciones. Dios te bendiga, mi respeto, amén. Quiero un aplauso a esta gente. Entre nosotros, aleluya, nuestro hermano Sergio Sánchez Grillo, aleluya, por allá.